Si Diosdado Cabello quiere saber quién está solicitando el revocatorio contra Maduro, aquí estamos. Y seguiremos luchando por la activación del derecho a revocar a Nicolás Maduro, que no cede. Así ellos intenten invalidar, acelerar o abortar un proceso que claramente tiene como intención atentar en contra de la soberanía. Queremos aclararle al ciudadano Diosdado Cabello que en el año 2018, una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una resolución condenando textualmente a la lista Tascón, que hoy quiere ser renombrada como la lista Diosdado. La comprobación fáctica de que no hay condiciones para recoger las expresiones de voluntades mañana es lo que Diosdado Cabello dijo el día de ayer en la amenaza pública contra todos los ciudadanos que queremos revocar a Maduro. Señalamos como responsable de la finalización del proceso de intento de aborto el hecho de la amenaza pública en contra de todos los venezolanos que queremos revocar al ciudadano Diosdado Cabello. Vamos a interponer una serie de acciones desde el punto de vista cautelar a nivel internacional en relación con la acción que en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela y del presidente Maduro, Diosdado Cabello...